Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es el BED Proyo número 88. Es la entrega número 13 del proceso LISTAR, que tiene que ver con el módulo personas, en este caso, para los clientes. Vamos a tomar el tema de la fecha de baja. Entonces, empecemos. Bueno, entonces, lo primero que en este momento vamos a hacer es traer consigo la consulta de selección que se llama CS Persona CL1. CL1, ahí está. De esa consulta vamos a sacar una para el caso de la fecha baja. Entonces vamos a darle a CS Persona CL1 un clic derecho, luego vamos a copiar, luego un clic derecho, luego vamos a pegar. Y bueno, esta consulta la vamos a llamar así. IN, retiramos el término copia de espacio, el C y la S, quedando persona CL1. Entonces aquí le vamos a poner, quitamos este 1 y le vamos a poner entonces fecha de baja. Entonces vamos a ponerle, en este caso, vamos a ponerle en la consulta número 9, vamos a ponerla a la 9, ¿sí? Bueno, entonces ya está ahí, dámosle aquí un aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es llamar esa consulta IN persona CL9, ahí la tenemos, CL9. Esta consulta CL9 lo que vamos a hacer es simplemente diseñar de ella algo así. Necesitamos nosotros del cliente la fecha de baja, el motivo de baja. Entonces, para eso, aquí, ¿qué necesitamos? El ID per CL, el nombre, la fecha de alta, podríamos utilizarla, el NID, el celular, la dirección, el correo electrónico, la fecha de vinculación, la clase de cliente, y la zona, eso no lo necesitamos, ¿sí? Todo eso se va. Entonces tenemos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué necesitamos acá? La fecha de baja. Y necesitamos, ahí se me fue doble. Y necesitamos el motivo de baja. Fecha de baja, motivo de baja. Bueno, no necesitamos absolutamente nada más ahí. Bueno, lo que sigue, entonces, en este caso, sería establecer en esa consulta, en la fecha de baja, el mecanismo que es el parámetro que se establece tomando presente los controles que se encuentran ubicados en FM menú personas LT. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicarnos acá en el criterio. De una vez hacemos eso. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es de lo siguiente. Y vamos a decirle mayor igual al 091, la letra F, para traer formularios. Enseguida le decimos símbolo de admiración y le decimos FM menú, personas L, ahí está, LT, doble clic. Símbolo de admiración y ponemos FECSIN. Y le ponemos CL va. Ahí está. Que viene siendo fecha baja. Bueno, ahí. Entonces, acá estamos. Ahora vemos acá un espacio, la letra I espacio. Le vamos a poner menor igual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Menor igual. Entonces, al 091. F de formularios, símbolo exclamación,
FM menú, personas, LT, ahí está, doble clic. Ah, otra vez me volví a salir. Bueno, símbolo de exclamación y ahí le ponemos FECLB, FNCLB. Ahí estaba. Entonces doble clic. Listo. Ya está montado todo el parámetro que tiene que ver con la ficha de baja. Bueno, guardamos la información y salimos de acá. Cerrar. Tenemos que construir un informe. Entonces, el informe lo vamos a construir ¿cómo? Entonces, vamos a decirle acá, crear informe en blanco. Entonces, acá le decimos clic derecho, le decimos guardar. Ahí le vamos a poner IN, persona, CL y el número 9. Vamos a decirle aquí aceptar. Bueno, ya está cuadrado. Clic derecho, guardar, clic derecho. Ahora vamos a ir a la vista del diseño. Ahí está. Entonces acá, en este punto, necesitamos instalar el título. Entonces vamos al diseño, vamos al título. Ahí está. Entonces acá, como tal, tenemos un diseño activado. Lo vamos a retirar. Entonces vamos a ir a organizar. Le decimos quitar diseño. Listo. Entonces acá el término que viene es así. Le decimos en mayúscula, informe, espacio, clientes, dados de baja. ¿Sí? No más. Entonces, clientes, dados de baja. Ok. Hacemos un doble clic. Colocamos aquí al formato un color negro. Resaltamos. Otra vez un doble clic. Y luego lo corremos hacia la derecha un poquito. Bueno, relativamente no es tampoco muy grande la parte que corresponde a los campos porque no son muchos. Entonces, bueno, ¿qué sigue después? Vamos a dar aquí un clic y vamos a ponerle al formato del encabezado del informe color blanco, al fondo. Al detalle, le vamos a quitar eso que dice alternar color de fila sin color. Listo, ya, listo. Bueno, después, ¿qué sigue? Vamos a ubicar el origen de registro, entonces para eso seleccionamos acá la selección informe, nos vamos a datos, vamos a tomar el origen de registro y aquí escribimos lo siguiente, IN person, bueno, IN persona CL9 y tecla tabulador. Bueno, ya está esa parte ahí. ¿Qué sigue? Entonces vamos acá al diseño. Le decimos agregar campo. Ahí están. Y de percel, nombre, fecha, registro, fecha baja, motivo de baja. Vamos a tomar el primero. Entonces lo mandamos al detalle. Va, listo. Cogemos los siguientes. Y seleccionamos todo. Y los mandamos todos al detalle. Después, simplemente todo esto lo tomamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le decimos organizar y le decimos tabular. Para que puede como queremos, ¿no? Bueno, entonces, como ya lo está, vamos a echar toda esta información hacia la izquierda y la vamos a dejar justamente ahí, en ese puntico, ahí. Bueno, como el tamaño, digamos, a nivel vertical va hasta 21, entonces vamos a dejarlo máximo hasta 20. Hasta 20. Vamos a decirle acá en configurar página, que lo vamos a dejar en vertical, que el tamaño es en carta y que los márgenes aquí es el estrecho. Bueno, ¿qué otro punto importante? Acá toda esta información se selecciona y vamos a irnos al formato, le decimos acá color negro y lo resaltamos. Bueno, pero después tenemos que tomar los elementos que están aquí en el detalle y simplemente le quitamos la negrita. Bueno, ya tenemos eso. Bueno, ¿qué otro punto más también aquí tenemos que manejar? Bueno, entonces vamos a trabajar acá el tamaño de la letra de 11 a 10 puntos. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Cambiar el detalle acá. En vez de este ID per se, le vamos a poner simplemente ID cliente. En vez de nombre per, ahí le vamos a escribir solamente nombre. En vez de fecha registro, ahí le vamos a poner fecha alta.
En vez de este otro le vamos a poner fecha baja. Y en vez de esto le ponemos motivo baja. Listo, no más. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hacer acá? Tenemos que reducir acá el tamaño. Ahí puede ser. Este de acá lo vamos a ampliar un poquito más acá. Ay, Dios mío. Qué cosa. La precisión de este mouse y ahí. Por ahí está bien fecha. Entonces este lo reducimos también un poquito más. Por ahí. Este también. Por ahí. Y este sí. Lo alargamos, yo creo que por acá. Va, ahí está bien. Bueno, lo siguiente es que ahora vamos a seleccionar y vamos a retirar el diseño. Entonces le decimos aquí organizar, quitar diseño. Una vez que quitamos el diseño, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar lo que está aquí en el encabezado de página. Lo quitamos de acá con un corte. Entonces, control X. Y acá en el encabezado del informe le decimos control B. Y luego lo que hacemos simplemente es bajarlo. Bajarlo y lo mandamos hacia la derecha un poquito. Ahí está bien. Perfecto. Vamos a bajarlo un poco más. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí. Ahora, esto de acá lo cerramos un poquito. Esto acá lo seleccionamos y lo subimos un poco. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es coger todo esto y subirlo. Bueno, ¿qué otra cosa nos quedaría por hacer acá? Aquí démosle doble clic. Ahí está. Bueno, otra cosa que nos queda por hacer aquí es anotar un cuadro de texto. Esto lo borramos. Este le resaltamos acá. Le ponemos acá 10. Listo. Lo centramos. Ok. Y aquí en el diseño, en la hoja de propiedades, en datos, en el origen del control, le vamos a poner lo que ya sabemos, ¿no? Igual, cuenta, abro paréntesis, asterisco, cierro paréntesis, espacio, símbolo concatenación, espacio, la comilla, espacio, y le ponemos registros en clientes dados de baja. Y listo. Registros en clientes dados de baja. Perfecto. Bueno, entonces esto aquí lo cerramos, presionamos esto y lo vamos a poner así. Entonces esto, con esto, lo vamos a dejar al mismo tamaño. Ay, espérate. Vámonos para organizar tamaño y espacio, ajustar al más ancho. Bueno, ahora sí. Entonces ya quedó centradito. Está centrado, centrado, bueno, y todos los otros elementos ya están presentes. Creo que no es nada más aquí lo que hay que hacer. Esto de pronto lo vamos a cerrar un poquito más. Ahí. Está bien. Listo. Bueno, yo creo que no es más. ¡Ah! Me falta algo. Configurar el formato del informe. Entonces vamos para diseño. Vamos a guardar esto. Vamos para el diseño, vamos para la hoja de propiedades, vamos para formato y nos paramos acá en el título y le anotamos. Módulo personas. Tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático. Le decimos que sí. Vamos a bajar hasta donde dice botones minimizar. Oh, me pasé. Le decimos acá ninguno. Y vamos a otras, al flecha abajo y le decimos sí. Y tecla tabulador. Bueno, ya ahí terminamos. Guardamos. Ahora vamos a cerrar acá y lo que vamos a hacer es conectarlo. ¿A dónde? Lo vamos a conectar en FM menú, personas, LT. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces nos vamos acá donde dice baja, ahí tomamos el control, ahí. Le decimos hoja de propiedades, nos vamos a eventos, le decimos a después de actualizar, ahí le activamos. Le decimos generador de código, le decimos aceptar.
y anotamos ahí docmd.openReport, entre comillas, y npersona.cl9, cierro comillas, clip, y buscamos el enlace view preview. Guardamos. Salimos. Bueno, ¿qué nos falta por hacer? Limpiar. Entonces vamos al botón de limpiar datos. Hoja propiedades. Entonces acá activamos el procedimiento de evento que está generado en la propiedad al hacer un clip. Y ahí simplemente lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. me.fecha igual nulo me.fecfnclb igual nulo. Bueno, y terminamos. Grabamos. Así, de esta manera concluimos ya el proceso del cliente. ¿Sí? Ya hemos procesado la parte del cliente. Entonces ya estamos procesando el equipo de talento humano y cliente. Ya está toda esta parte aquí construida. Todavía nos falta proveedores y nos falta vendedores, pero yo creo que estos videos ya entran para el mes de abril. Porque ya lo de hoy ya no se pudo hacer más. Ya mañana es primero de abril. Hoy es 31. Bueno, hasta aquí lo que pudimos hacer al momento. Vamos a guardar esto y vamos a revisar cómo nos quedó. Salimos de acá. Vamos a entrar. Tal vez Project. Entonces quiero realizar una labor, elijo el administrador, le doy un enter, escribo 1, 2, 3, enter, enter, luego me voy a personas, me voy a listar y le voy a dar de baja. Entonces acá en baja le digo del 1 de febrero del 2018, enter, al 31 de marzo del 2018, enter, ahí está. Entonces ahí aparece, dice informe clientes dados de baja, un registro. ¿Qué nombre es este? Con la fecha en que se dio alta y la fecha en que se dio baja, ¿sí? Y el término de por qué, entonces término vínculo comercial, perfecto, no más. Entonces ya ahí, clic, limpiamos, listo, salimos de acá. Entonces ya aquí el cliente tiene, por ejemplo, para sacar todos los clientes, para sacar por zona, ¿sí? Para sacar por alta, por vinculación, por baja. Entonces el próximo va a ser para la parte de proveedores y por categoría y así por el estilo. Pero esto ya, esta partecita de acá son más videos y ya no entran en marzo, ya entran en abril. Pero bueno, ahí vamos, poquito a poco, pero ahí vamos. Bueno, mis amigos y amigas, espero que esta emisión en la que se hizo esta ilustración haya sido bastante gratificante y beneficiosa para cada uno de ustedes. Espero que de verdad hayan aprendido mucho. Para mí es la mayor satisfacción que yo pueda conocer de sus personas, que con esto ustedes pudieron aprender. Espero poder conocer muy pronto sus comentarios. Espero muy pronto contar con ese like. Bueno, si me lo quieren dar, si no, no hay ningún problema. La suscripción, si se quieren suscribir, si no, no hay ningún problema. Aquí simplemente se invita al que quiere progresar. Aquí se invita al que quiere incrementar su conocimiento y quiere estimar crecer su activo de conocimiento en su persona. Si realmente tiene las ganas de verdad de querer emprender una empresa, si tiene las ganas de ser el mejor talento humano de una empresa donde se encuentre ubicado laboralmente, si tiene las intenciones de ganar más dinero porque quiere tener un mejor confort de vida, un mejor estilo de vida, no solo para esta persona, sino para su familia, ¿sí? Recordemos que uno aquí, cuando quiere aprender, es porque quiere darle, o quiere darse lo mejor para sí mismo, o para sí misma, o quiere darle lo mejor a su familia. Yo solamente estoy aquí con una misión y la estoy cumpliendo: proporcionarles a ustedes formación. Proporciono formación no a una persona, ni a 10, ni a 15, ni a 30, ni a 100, ni a 500. Estoy proporcionando formación a más de 1000 personas, a más de 1500 personas, más exactamente, más de 1600 personas
están recibiendo formación con mi ayuda. Entonces, yo todo lo que venga, se lo dejo a Dios. Él cumple con lo que a uno le corresponde como salario. Yo solamente cumplo con la misión de formar y formar, de llevar a ese escenario allá, a su casita, usted muy cómodamente sentado, tomándose un rico tinto o una bebida caliente para estos tiempos de tanto frío, y aprendiendo con todo lo que yo le suministro. Muchas gracias a los amigos de Venezuela, muchas gracias a los amigos de Panamá, a los amigos de Guatemala, a los amigos de República Dominicana, a los amigos que están en Chile, a los amigos que están en Argentina, a los amigos que están en México, que son los que más me siguen. Gracias a todos los amigos que están en España, los que están en Sydney, en Australia, porque también allá hay amigos en Canadá, hay amigos en Alemania, hay amigos en Londres, amigos en Francia, amigos en Inglaterra. Tengo amigos por allá y familia. Pero bueno, chévere por eso, porque bendito sea Dios, pues uno está haciendo lo que pueda con esta labor tan bonita como es la de enseñar. Nos vemos en el próximo video. Esperen muy juiciosamente la próxima entrega, que todavía seguimos con el proceso de lista, porque aún no lo acabamos. Recordemos que todavía nos falta proveedores y nos faltan vendedores, pero ya por hoy no le hago más. Voy a descansar un poco, además que tengo que orar, porque la verdad no he tenido ni siquiera tiempo para dedicarle un poquito a Dios. Entonces también tengo que dedicarle tiempo a Dios, porque pues Él es mi jefe y Él es el que me suministra a mí el salario. Entonces, así quedamos. Muchas gracias y quedan invitados para la próxima entrega. Hasta pronto, chao. Created using Powtoon.